nuestros ojos ven es la demostración de lo que San Francisco de Macorís ha hecho en el día de hoy, día 7 de agosto. En más de un 98% este pueblo está paralizado. Solamente los traidores abrieron puertas. Pero dos traidores que hay en este pueblo, que cuando tienen su problema, porque le iban a instalar máquina, ahí sí buscaban el movimiento popular que lo apoyaran. Nosotros no luchamos por nosotros, sino que luchamos por las demandas del pueblo de San Francisco de Macorís. Por ese puente de Ugamba, por las cañadas grandes, por el asfaltado de la calle, por la Plaza de la Cultura, en fin, son muchas las obras de este pueblo que esta gente no quieren obtemperar. Muy bonito los funcionarios cuando vienen a señalar una obra. Son los primeros que vienen a dar discursos cuando realmente no han hecho nada por este pueblo. El movimiento popular ha dado la vida y da la vida para que las obras de aquí se realicen. Así es que, ¿qué más demostración que esta paralización total y esta juventud que está aquí en el puente de Ugamba pidiendo al gobierno que realice esta obra tan importante que sirve de cruce a los estudiantes y las personas de la Núñez de Cáceres acá a Ugamba, Villa Palma, la Ribera del Jaya, entre otras? Así es que estamos en la calle, seguiremos en la calle, seguiremos luchando por las obras de este pueblo. Y ahora se agregan otras demandas, que es la construcción del local de los bomberos. Señores, no tienen donde guarecerse, sus vehículos se están dañando, al igual que el puente de los González detrás de Palmares. Esa gente cuando llega un poquito no pueden cruzar de este lado. Así es que vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando las demandas de este pueblo para enrostrárselas al gobierno, y que el señor gobernador, él sabe que fue puesto ahí para representar el Poder Ejecutivo, pero no para lastimar al movimiento popular de este pueblo, llamándole loco. Nosotros no somos locos ni locas, somos gente que luchamos por la demanda de este pueblo. Odilín Morel, luego de la primera fase de 24 horas del paro, ¿qué continúa por parte de los movimientos populares de San Francisco de Macorís? Nosotros el próximo día 20 realizaremos una importante asamblea popular, y serán los comunitarios, será el pueblo de San Francisco de Macorís que dirá el qué hacer. Nosotros planteamos la asamblea y ellos dirán qué vamos a hacer, pero de que vamos a seguir en la calle, vamos a seguir. En el día de hoy se ha cumplido en más de un 99% el paro convocado por el Movimiento Social y Popular. Nosotros viendo el apoyo incondicional, pero con un objetivo de hablarle a este gobierno de indolente e indiferente, estamos saludando esa actitud de todos los sectores de San Francisco de Macorís. Queremos saludar a los comerciantes, a los choferes, a las amas de casa, a los chiriperos, a los profesionales, a todos los que a diario salen a producir para aportar al fisco de este país, y hoy pararon sus labores en respaldo a este justo llamado. Las autoridades del gobierno de Danilo Medina y el PLD han estado jugando con la decisión que podría tomar este pueblo, que podrían tomar estas organizaciones, y han querido engañarlo. Hicimos esta actividad hoy en el puente de Ugamba porque ahí fue que se determinó el plan de desmontar este movimiento huelgario con mentira y demagogia. Le damos esta respuesta a esos que vinieron hace dos semanas a anunciar que se iba a construir el puente cuando era mentira. Pero no solo el puente de San Francisco de Macorís, de Ugamba, que nosotros necesitamos la Plaza de la Cultura. Que lo oiga bien el presidente Danilo Medina y el PLD. Aquí se necesita la Plaza de la Cultura, aquí se necesita la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, el sistema cloacal, los terrenos de agricultura que se le entreguen ya al CURNE.
que se construya un nuevo cuartel de los bomberos, y nosotros proponemos que sea en los terrenos que está obra pública, que no funciona en esta región ni en el país, no hacen nada. Pero también nosotros creemos que la Cañada Grande debe empezar a encacharse. Y una demanda que es un símbolo de nosotros y que es algo que es un compromiso de este pueblo, justicia para el compañero Vladi, que se presenten ante la justicia esos policías asesinos. Todo eso es lo que le ha dado razón a este movimiento, lo que le ha dado razón a este pueblo, lo que le da razón a que continuemos con la lucha permanente y constante, hasta tanto esas autoridades no entiendan que este pueblo no se va a quedar sentado hasta que no vea toda esa demanda construida. Pues repetimos, saludamos al pueblo y a la vez anunciamos que levantamos el llamado a partir de las 6 de la tarde en el día de hoy para propiciar o evitar cualquier situación ante la actitud represiva que está tomando la policía en contra de los sectores populares, y queremos evitar una situación. Pero hacemos el levantamiento y anunciamos que para este 20 de agosto vamos a realizar una gran asamblea donde estaremos invitando a todos los sectores que hacen vida en San Francisco de Macorís para ahí redefinir la movilización, la lucha y la protesta y montar otro movimiento huelgario más contundente, con más tiempo y más espacio en toda la provincia de San Francisco, de la provincia de Duarte. Las autoridades tienen todo el tiempo y le hemos dado todo el tiempo posible para que resuelvan. No nos quedaremos con los brazos cruzados y la lucha va a continuar, caiga quien caiga, con todo el sacrificio que haya que hacer, pero aquí habrá justicia para Vladi, aquí habrá demanda para este pueblo y construcción de cada una de esas obras que estamos exigiendo.